¿Cuál es tu dibujo más grande de tamaño que has hecho? Bueno, yo en este video te voy a mostrar varios de los dibujos más grandes que yo he hecho y además te voy a mostrar el que definitivamente es el más enorme de todos. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos echando trazos! Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, entremos a nuestro tema principal del día de hoy. Recientemente acabo de terminar esta grande ilustración de dos tabloides que acabo de subir hace algunos días a mis redes sociales. Y bueno, por el gran tamaño de ella, varios de ustedes me estuvieron preguntando que si este ha sido mi dibujo más grande o cuál ha sido mi dibujo más grande. Lo cual me hizo ponerme a pensar, a buscar entre mis archivos, entre mis ilustraciones originales, y junté varias de las que considero son los dibujos, las ilustraciones más grandes de tamaño que he hecho a lo largo de mi carrera. Así que bueno, ¿qué les parece si les vamos echando un ojo? Y bueno amigos, pues vamos comenzando. Vamos de más chico a más grande. Y normalmente cuando estamos pensando en ilustraciones que sean pues de gran tamaño, me vienen a la mente ilustraciones que tienen muchísimos personajes. Y bueno, estas definitivamente no son las únicas ilustraciones que he hecho con muchos personajes, pero son un par de muy buenos ejemplos de ilustraciones grandes, por así decirlo, porque bueno, para empezar, pues el tamaño tabloide, como ustedes bien saben, doble carta con el que estoy trabajando, y bueno, el poder tener aquí varios personajes juntos, en este caso de Marvel, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personajes, tenemos a nada menos y a nada más que a los Vengadores. Y este tipo de ilustraciones donde me toca poner pues no solamente uno o dos o tres personajes, sino seis personajes en el mismo tabloide, pues definitivamente son de las ilustraciones más grandes que me ha tocado hacer. Pero bueno, vamos echándole ahora un ojo a esta otra ilustración, ahora con personajes de DC Comics. Tenemos aquí nada más y nada menos que la Liga de la Justicia. Obviamente Batman en primer lugar, tenemos acá arriba a Superman, tenemos a Aquaman, a Flash, y bueno, estos pues claramente están basados en los personajes que vemos de las películas de Snyder y del famoso universo del Snyderverse. Y bueno, pues finalmente son estas ilustraciones pues probablemente las más grandes que he hecho, hablando de un solo tamaño tabloide de una sola hoja. Ahorita a continuación ya los voy a ir mostrando con dos hojas, con tres hojas, etcétera, etcétera. Pero bueno, partiendo de dos hojas, pues definitivamente ilustraciones como estas, que están llenas de personajes, pues son de las más grandes que me ha tocado hacer. Y bueno, esta es la ilustración más reciente, grandota, que he hecho y que fue justamente la que hizo que varios de ustedes me preguntaran que si esta había sido mi ilustración más grande o cuál ha sido la ilustración más grande que he hecho. Y bueno, evidentemente pues sigue el hype fuertísimo de la nueva serie esta de los X-Men, X-Men 97, y por esa razón pues quise hacer esta ilustración, esta doble ilustración. Prácticamente son dos hojas tamaño tabloide, donde tenemos en la parte de abajo a Jean Grey, vemos aquí a la mismísima Jean Grey, vemos también acá a Cyclops. Y en la parte de arriba, en lo que viene siendo el panel superior, en el tabloide de arriba, vemos a Jean Grey, el clon de Jean Grey, pero en esta versión maligna, que se llama Madeline Pryor, y que vimos tanto en los cómics, porque bueno, como bien sabemos, pues estas caricaturas están basadas en los cómics. Este cómic es una serie muy padre, llamada Inferno, así se llama la serie en los cómics. Y bueno, que nos la trajeron recientemente en la caricatura de los X-Men que estamos viendo en Disney Plus. Y que bueno, pues finalmente me inspiró a hacer esta doble ilustración para que quedara pues así bien grandota, bien padre. Y yo creo que muy pronto pues vamos a ver un print. Todavía no sé,
No sé si lo voy a hacer corrido, un solo print así grandote, o van a ser los dos tabloides que ya ustedes los podrán conectar. Ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero muy probablemente a esta ilustración le vamos a poner colores digitales para hacer un super print. Y bueno, muchas veces me han preguntado que cómo es el tema cuando está uno dibujando este tipo de ilustraciones, o por ejemplo cuando estoy haciendo páginas de Soul Keepers dobles, como ustedes han visto, páginas o centrales o splash pages dobles que hago en el cómic de Soul Keepers, pues cuáles son los materiales que utilizo, cuál es la cinta que utilizo para pegar las hojas. Y bueno, siempre en mi escritorio, pues han visto que tengo esto, aquí es para echar la basura, de todo lo que a la hora de sacar punta a los lápices, pues aquí he hecho todo lo que le sobra en este platito. Y esta es la cinta, la famosa cinta azul que utilizo para pegar las hojas. Y bueno, aquí tengo una totalmente nueva, quería que la vieran como es totalmente nueva. Se llama Scotch Blue Original Multisurface. Y bueno, justamente esta es la cinta que yo utilizo, es la famosa cinta azul que utilizo para pegar las hojas. Y lo que me gusta mucho es que, bueno, a la hora de pegar en la parte de atrás o adelante, como quieran ustedes, las hojas con este tipo de cinta, pues si los van separando con cuidado, la realidad es que no se pega tanto y no lastima el papel, ¿no? Entonces, bueno, pues es una excelente opción para que puedan ustedes pegar sus hojas a la hora de estar haciendo dobles ilustraciones, como es el caso de esta justamente doble ilustración de las Jean Grey. Y bueno, vamos subiendo de nivel. ¿Qué les parece en lugar de dos paneles, ahora una ilustración de tres paneles? Tres hojas tamaño tabloide. Vean la cantidad de personajes que tiene esta ilustración, que definitivamente es una de las más grandes que he hecho. Y bueno, nada más y nada menos que mis personajes favoritos de toda la vida, mis personajes del cómic Soul Keepers. Y bueno, podemos ver, como les comento, esta es una ilustración de tres paneles, son prácticamente tres tabloides que pegué, que conecté, y bueno, a partir de ahí, pues trabajando con cada uno de ellos, fue muy interesante porque cada uno de los tres paneles dividí a un equipo principal, por así decirlo, de los personajes principales de Soul Keepers. En el panel de en medio, en la ilustración, en la panel de en medio, obviamente tenemos a los personajes principales del cómic de Soul Keepers. Jonathan Snyder en medio, obviamente. Tenemos a Jason Hicks de un lado, a la doctora Amanda Gabriel del otro. Obviamente Vanessa Bolt aparece como parte del equipo principal de cazadores de Soul Keepers. Y bueno, podemos ver aquí en la parte de arriba, que incluso se está asomando un Soul Keeper clase 2, es decir, de los medianos, por así decirlo, ¿no? Vamos conectando de nueva cuenta la ilustración. Y bueno, de este lado podemos ver al profesor Hector Haste, que bueno, claro, definitivamente es uno de los personajes también principales de la historia, que aparece desde el número 1 de Soul Keepers. Pero a su costado vemos al tío de Vanessa Bolt, a Jeremiah Bolt, y vemos al gran maestro. Podemos ver aquí al gran maestro de la Orden de los Monjes de la Luz. Aquí del otro lado vemos a otro monje. Y bueno, digámoslo así, si nos damos cuenta, están así como espíritus, así medios transparentosos. Es decir, tenemos de este lado pues a todos los monjes que hace muchísimos años les tocó luchar por primera vez contra la amenaza conocida como Soul Keepers. Y bueno, en la parte de arriba vemos criaturas Soul Keepers de clase 1, que son los originales, los más pequeñitos. Y bueno, como les digo, esta ilustración que es enorme, vean nada más el tamaño. Nos vemos al otro panel, donde tenemos a los nuevos cazadores, a estos mercenarios, los Neo Keepers, obviamente encabezados por Cain Ledger, quien es el que de alguna forma pues ensambló este equipo de mercenarios. Vemos al Trueno, lo vemos aquí al frente en cuclillas. Vemos en la parte de atrás a Ian Moller, otro de los grandes líderes de este equipo. Y obviamente Diamante Rojo, el personaje femenino que complementa a este equipo de Neo Keepers. Y en la parte de atrás vemos de forma gigantesca un Soul Keeper clase 3 de los alados. Y bueno, definitivamente, pues esta ha sido una de las ilustraciones
más grandes que he hecho. Vamos contando la cantidad de personajes que aparecen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personajes. 18 personajes en esta ilustración enorme de 3 paneles. Y bueno, con estas 3 ilustraciones hicimos una colección de 3 prints edición limitada. Esta colección salió pues ya hace varios años. Creo que recuerdo que fue en la Conque donde presentamos por primera vez esta colección de 3 prints. De igual forma, tal como las ilustraciones originales, pues eran 3 prints que se podían interconectar, ya sea para que los juntaran tal cual o los colgaran así muy padre en su cuarto separaditos. Pero bueno, pues podemos ver esta ilustración, como les comento, de 18 personajes, una ilustración pues más grande de las que me ha tocado hacer. Y obviamente que qué mejor con los personajes de Soul Keepers. Y la verdad es que, bueno, ya a todo color, todavía luce mucho más padre la ilustración. Y bueno, la verdad es que tengo que decirlo que pues, siempre es padre tener este reto de hacer ilustraciones grandes. Al final de cuentas, todo el proceso pues es un poco más tardado, evidentemente, por la cantidad de personajes, trazos que hay que estar echando. Pero conforme va tomando forma, pues la verdad es que al final es un deleite poder ver estas ilustraciones tan grandes y sobre todo así a todo color. Así que créanme que vale la pena que de vez en cuando se tomen el tiempo ustedes, ya sea de sus propios personajes, bueno, sobre todo les recomiendo que de sus propios personajes o de personajes que a ustedes les gusten, pues se avienten así una ilustración grandota. La verdad es que es bien padre, como les digo, al final es como un todo un deleite, un placer poder ver terminadas estas ilustraciones de este gran tamaño. Pero bueno, es una ilustración de 3 paneles y a continuación estoy por mostrarles lo que definitivamente ha sido la ilustración más grande que he hecho hasta la fecha. Y bueno, amigos, mi ilustración más grande de todas, una ilustración de 6 paneles, 6 tabloides que se interconectan para hacer mi ilustración más grande que he hecho en toda mi vida. De eso sí estoy seguro, porque bueno, vean la gran cantidad de personajes que tiene esta ilustración. Y bueno, varios de ustedes la recordarán, fue justamente mi ilustración para el Inktober, mi participación en el Inktober del año 2020, hace prácticamente 4 años de esta ilustración. Tan grande que ni siquiera la puedo poner sobre mi escritorio, se las estoy mostrando prácticamente aquí en el suelo. Y bueno, pues fueron 6 paneles, o sea, cada uno de estos paneles, como se pueden dar cuenta, pues tienen varias ilustraciones, varios personajes. Y lo que hice es que, pues cada día del Inktober, lo que hice fue plasmado por medio de una ilustración de una supervillana. Entonces, pues cada uno de los días, cada uno de los temas, iba tomando como referencia el nombre de cada uno de esos días del Inktober e iba haciendo una ilustración de un personaje femenino que representaba a una especie de supervillana. Así que bueno, pues vean todas y cada una de las chicas que aparecen en estas ilustraciones. La verdad es que, como les comento, pues definitivamente pues ha sido una de las ilustraciones, la ilustración definitivamente más grande que me ha tocado hacer. Vean nada más la cantidad de personajes que tiene. Evidentemente, bueno, son 31 muchachonas las que aparecen en esta ilustración, porque bueno, pues cada una de ellas representa pues uno de los días del mes. Son más de 31, porque por ejemplo este personaje que vemos de este lado, si se fijan, pues se está como que multiplicando en varios. Entonces, al final de cuentas, son más de 31 personajes los que aparecen. Pero bueno, la verdad es que pues sí fue una ilustración que me llevó pues prácticamente un mes hacerla. Una monita por día. Mucho tiempo, mucha dedicación, mucho corazón puesto en estas ilustraciones. Pero la verdad es que pues al final el ver el resultado de todos estos personajes interconectados, pues como les comento, es algo muy, muy, muy satisfactorio. La verdad es que fue muy divertido, porque desde hacer personajes más tiernos, como este que estamos viendo aquí, a poder hacer personajes
como más oscuros, más tétricos, como esta que estamos viendo acá. Vemos más personajes. Aquí vemos una chica que está como tirada. Aquí vemos una especie de chef que es una villana o algo por el estilo. Y además, otro de los temas interesantes, como ya se pudieron dar cuenta, es que es como si estuvieran divididas todas las villanas en dos equipos y están jalando la cuerda. Entonces vemos que el elemento que las une a todas justamente es esta cuerda. De un lado tenemos prácticamente a la mitad de los personajes jalando la cuerda, del otro lado a la otra mitad. Y bueno, esta es la última hoja, el último panel. Vamos viendo algunas de las chicas que aparecen. Y como les comento, pues prácticamente un mes de trabajo aquí está reflejado en esta súper, súper ilustración. Que la verdad es que no he tenido oportunidad de encargar el tema de los colores, colores digitales. Pero ahora que la estoy desempolvando, que la estoy volviendo a sacar, aunque es una ilustración de, como les comento, justamente hace 4 años, la verdad es que se me está antojando muchísimo meterle color digital a esta ilustración. Creo que vale la pena inmortalizarla también en colores y quizás sacar algún print o algo por el estilo. Digo, habrá que ver el formato, porque sí, de verdad que es una ilustración demasiado larga, demasiado grande. Pero como les comento, vean nada más el tamañote de lo que viene siendo los 6 paneles. Pues al final vale la pena este tipo de ejercicios. Así que aquí lo tienen, amigo. Así que aquí lo tienen, amigos. Mi ilustración más grande que he hecho hasta el día de hoy en toda mi vida. Así que bueno, pues ustedes también pónganse a hacer ilustraciones grandes con muchísimos personajes. Díganme qué les pareció este video. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse a este canal. Y nos vemos el siguiente jueves en otro programa, en otro episodio de Echando Trazos con First.